Ya estoy en el otro extremo, aquí tomamos dos juntos. Y llevaría aquí 6 puntos rematados. Al dar la vuelta, voy a tomar otros dos juntos, por lo tanto, ya serían 7 puntos. Y se va a tejer todo según lo que se presenta. Ahorita voy a tejer, les veo cuando esté nuevamente acá. Ya estoy llegando. Miren, aquí tengo que tomar dos, pero aquí va una lazada porque se cierra esta parte. Entonces voy a hacer mi lazada, voy a pasar este punto sin tejer, tomo estos dos juntos y paso mi punto por encima. Entonces lo que hice fue cerré mi círculo cerrando un punto y acá tomé dos puntos, ¿vale? Al reverso tomamos dos puntitos juntos. De este lado llevaríamos 5, 6, 7 puntitos apenas. Recuerden que fueron 9. Y de este lado también ya tenemos los 7, 5, 7 puntitos. Entonces me faltan 2 de cada lado. Y bueno, tejemos lo que se presenta. ¿Vale? Que sería al revés. Entonces ahorita les veo cuando esté de este lado. Ya llegué al final de la vuelta. Entonces aquí voy a tomar dos juntos. Y al dar la vuelta, tomaría nuevamente dos juntos y ya terminaríamos con nuestros 9 puntitos. Hasta aquí. ¿Vale? Ya terminamos de hacer nuestra sisa. Ahora, lo que sigue, bueno, pues lo siguen tejiendo normal. Aquí, por ejemplo, ya no voy a tomar. Yo tendría que tomar esta como parte de un punto. Ya no la vamos a tomar, ya nada más vamos a seguir tejiendo lo que se presenta. Aquí nos van a ir quedando nuestro puntito de orilla y bueno, esta parte que sería para ir formando otra figurita. Entonces, aquí hacemos normal ya después de esa partecita. ¿Vale? Entonces ahorita les veo cuando haya llegado acá. Ya estoy al final de mi vuelta. Entonces aquí vamos a tomar dos juntos. Y al dar la vuelta, me enredé, tomamos otros dos juntos. ¿Vale? Y ya terminamos de los dos lados con nuestros 9 puntitos de sisa. Ahora, vamos a pasar a un punto ya de lo que va a ser, lo que vamos a hacer con nuestro cuellito polo. Bueno, miren, ya tengo prácticamente mi sisa. Ahora, en esta parte yo puse un marcador porque ahí es el centro de mis puntos. Esta cantidad de puntos me quedaron 64. Aquí les voy a poner la nota para las personas que no que no me entienden porque no hablan mi idioma. Entonces, esta cantidad de puntos fueron 64. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a dividir porque vamos a hacerle un cuellito polo. Entonces, vamos a hacer a partir de la mitad
Vamos a retirar estos. Estos ya no los vamos a utilizar. Este, ¿no? Uno que se vea por los colorcitos. Miren, aquí les voy a dar el segundo detalle. Este cuello lo podemos hacer cerrando puntos y montando después lo que va en el centro. Pero yo creo que sería más complicado y por lo tanto lo vamos a tejer al mismo tiempo. Lo que voy a hacer es, voy a contar 1, 2, 3, 3 puntitos del centro hacia la derecha, los vamos a marcar, esos 3. Y del otro lado vamos a marcar otros 3, de este lado 1, 2, 3. 1, 2, 3, ahí. De esta manera vamos a marcar estos puntos. Y el que voy a retirar va a ser este. Voy a retirar el del medio. ¿Vale? Entonces me va a quedar así. Dos, cuatro, seis puntitos. Ahora, como nuestra lana es de colores, tenemos dos opciones. Aquí vamos a trabajar las dos partes al mismo tiempo, pero el problema es que aquí vamos a trabajar una parte con una hebra y la otra parte con otra hebra. Como nuestra lana es de colores, entonces lo que pasaría es que me quedaría una parte dispareja ya en el color y la otra con una secuencia como va. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a buscar, aquí miren, está este otro anaranjado y lo que voy a hacer es que lo voy a hacer como si fuera dos madejitas de una misma bola. Miren, voy a sacar esta parte y lo voy a cortar para que me vayan quedando más o menos, ¿eh? Hay posibilidad de que me cambie, pero para darle una secuencia con el mismo anaranjado a los dos lados, ¿vale? Entonces ya tengo dos madejas de una y vamos a pasar al punto que sigue. Entonces nos va a quedar así. Se los voy a poner aquí en la nota. Aquí vemos que todos son 64. Pero nos quedarían 6 en el centro. Uy. 6 en el centro y 29 puntos de este lado. Y 29 puntos en este lado, ¿vale? Para que se quede así el registro, por si toman notas. Y vamos a iniciar a hacer lo siguiente. Voy a tejer, ahorita voy a tejer esta parte hasta aquí. Y yo les voy a ver hasta ahí. Miren, ya estoy llegando a donde está mi primer marcador. Tejiendo lo que sería mi puntada normal hasta ahí vamos a llegar. Se me trabó mi hebra. Y este puntito que está aquí, lo vamos a dejar como de orilla, aquí sería una lazada y este va a ser nuestro puntito de orilla. Aquí voy a agregar, chequen bien lo que voy a hacer. Con esta hebra voy a agregar 6 puntitos. Entonces aquí pueden hacerlo de esta manera.
1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos. Hasta ahí. Y ahí, ahí se me zafó acá. Ahí se va a quedar esta hebra. ¿Vale? Ahora, con mi otra hebra, que zafé de la otra madeja, con el color anaranjado, la voy a meter aquí. Y estos puntos que siguen, los voy a tejer, los 6 los voy a tejer en revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, me faltó uno. Se me zafó. Permítanme. Disculpen, se me había zafado un puntito y ya lo recuperé. Entonces, con mi hebra voy a volver a empezar. Con mi hebra voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Revés. Esta hebra la tratan de fijar. No la vayan a fijar con la otra de aquí, ¿eh? Con esta. Sino que se fije con algo por la parte de atrás. Y lo que sigue de nuestro, de lo que sigue de acá. Este puntito que está aquí lo voy a dejar también de orilla. Este. Por ejemplo, aquí tendré que tejer dos. Porque para que no me vaya a no me vaya a desnivelar todo lo que es mi puntada. Entonces aquí tejí dos derechos. Y voy a tejer cómo se presenta mi. Mi puntada, ¿vale? Entonces voy a terminar mi vuelta y voy a yo les voy a ver cuando regrese. Miren, ya estoy por la parte de atrás. Aquí están, estos son los puntos que aumenté. Y hasta aquí están mis 6 puntitos que están en medio de los dos marcadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos dos puntitos que están aquí al lado los van a tejer en revés por la parte de atrás y estos 6 puntos los van a hacer en punto bobo, siempre los vamos a tejer de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y esta es la hebra que vamos a fijar. Miren, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a fijarla de una vez. Aquí lo tejo de revés y voy a jalar mi hebra, no tanto, solo que se vea como si fuera un puntito. Y aquí mismo vamos a fijar con este para que ya no se nos mueva. De esta manera. Así, ya no se nos va a mover. Y esta hebra la dejamos y vamos a empezar con la hebra que sigue. Estos puntos los vamos a hacer igual, punto bobo.
aquí va a estar, los voy a zafar tantito, los voy a zafar tantito, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Los zafé tantito porque entonces los voy a empezar a montar nuevamente. Aquí que no me confunda. Voy a darle dos vueltecitas. Miren, está así y le vamos a dar otra vueltecita para que quede de aquí como enroscado. Llevaríamos ahí uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y los vamos a tejer en revés, que sería también como punto bobo. En revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6, y nuestra puntada normal, nuestra punta, todo lo que se presenta, ¿vale? Entonces yo ahorita regreso con ustedes cuando ya esté nuevamente por la parte de enfrente. Miren, ya estoy por la parte de enfrente. Aquí vamos a tejer nuestra lazada y vamos a tomar dos juntos. Y ya no voy a hacer el otro punto, sino que aquí nada más voy a tomar mi punto derecho, que sería como mi punto de orilla. Y estos 6 puntitos los vamos a tejer de revés. Este sería el frente de la labor. De revés. ¿Vale? Y los puntos que siguen también vamos a tejer nuestros 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Entonces, estos 6 puntos y estos 6 puntos, recuerden, por la parte de enfrente se tejen de revés y por la parte de atrás se tejen de revés. ¿Sí? O sea, esos no van a cambiar, siempre los van a tejer y pues ya la puntada que sigue su puntada normal. Aquí, por ejemplo, tomaríamos nuestro puntito de orilla, lazada y nuestra puntada como se va presentando. Ok, ya nada más les voy a volver a hacer otra parte del revés de los 6 puntitos para que no se me atoren ahí. Miren, ya volví a llegar. Entonces aquí va un revés y mis puntitos de revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con mi otra hebra, nuevamente empezaría a tejer revés. Revés, 2, 3, 4,
5 y 6. Y como se presente. ¿Vale? Entonces yo espero que no tengan ya ningún problema con este cuellito. Vamos a tejer en la parte de atrás. No me acuerdo cuántos centímetros serán de acá para acá, pero lo que voy a hacer es que aquí donde termine mi sisa, voy a contar cuántos hoyitos tengo hasta arriba y me voy a quedar en la parte de enfrente, me voy a quedar uno o dos hoyitos más abajo. Esto quiere decir que nada más una cantidad así. Con la cinta. Nada más sería una cantidad de aquí, como por aquí. Voy a tejer de alto sin hacer ningún cambio ya según lo que tengo en mi tejido, ¿vale? La parte de atrás queda un poquito más alta que la parte de enfrente. La parte de enfrente queda un poquito más abajo la parte del cuello, ¿vale? Entonces yo les voy a ver ya hasta cuando tenga y ya les diré cuántos centímetros mide. Ok, miren, ya llegué a la distancia donde necesito para empezar a hacer mi cuellito, ¿vale? Entonces, nada más les quiero decir algo importante. Cuando hacemos calados, es muy fácil que, como estamos tejiendo una parte y después la otra parte, es muy fácil que una me quede más grande que la otra. Por lo tanto, ustedes lo que pueden hacer es contar, por ejemplo, ya sea la figura, la hilera. En este caso nos quedaron hoyitos. Nuestra punta es de hoyitos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a contar los orificios. Hasta aquí, hasta esta parte, empezaría a contar 1, 2, 3, 4, estoy contando estos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 orificios en la parte de atrás. En la parte de enfrente yo les comenté que me tenía que quedar un poquito abajo de donde me quedé, en donde empecé el cuellito, ¿sí? Porque los 10 orificios que yo tengo es hasta el hombro, pero yo empecé aquí antes, ¿sí? En esta parte. Entonces, en la parte delantera, yo me voy a quedar uno o dos orificios más abajo que en la parte de atrás. En la parte de atrás les voy a decir en cuántos me quede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esta parte, que es esta, fue donde yo hice mi sisa. Ahí, miren. Donde yo hice la curvita para mi círculo. No es mi sisa, ¿eh? Perdón, es que me equivoqué de la sisa, pero no. O sea, es la curva para mi cuello. Esta hilerita la hice en el orificio número 7. Y aquí, pues yo me quedé un poquito más abajo. Es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y es donde vamos a empezar. Ahora, aquí en esta partecita vamos a poner nuestros marcadores. Estos marcadores ya no los voy a utilizar, por lo tanto los voy a quitar. Porque tengo rositas, pero hay unos que no se alcanzan a ver. Y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que tener nuestro registro de cuántos puntos me quedaban para el hombro. Y en este caso, recuerden que nos quedaron 14. Y vamos a contar 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Hasta aquí, ahí vamos a poner un marcador. Y del otro lado voy a hacer lo mismo. 2, 4, 6, 8, 10. Perdón. 2, 4, 6,
8, 10, 12 y 14. Y ahí me quedo. Ahora, aquí voy a marcar 6 puntitos. 2, 4, 6. Estos 6. Y pongo un marcador. Estos 6 puntos los estoy marcando en la parte de adentro del primer marcador y del segundo es en la parte interna. Y aquí voy a hacer lo mismo, 2, 4, 6, así. Y ahí pongo otro marcador. Así. Ahora, yo voy a tejer esta primera parte, la voy a tejer toda, hasta aquí. Entonces, ahorita regreso con ustedes hasta que ya la tenga tejida. Entonces, tejí normal, no, haciendo mis cambios según lo que corresponde a la puntada. Y en este lado vamos a cerrar unos puntos. Yo les recomiendo que lo cierren con la misma aguja. En el hombro fue diferente para que no se nos colgara mucho, más bien para que no se nos quedara muy ajustado. Ahora aquí voy a cerrar uno, regreso, dos, regreso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 y ahí me voy a parar tantito, bueno, porque de este lado me tienen que quedar. Recuerden que se me puede mover algún punto del lugar en estos, entre estos, porque como estamos haciendo lazadas, entonces se nos puede mover. Pero tengo que contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Estos son los de mi hombro. Y 2, 4, 6. Ok. Entonces voy a tomar 1 y 2 más. Y ahí voy a hacer lo que corresponde a mi puntada. Lazada. 2 juntos. Entonces, voy a terminar esta vuelta. Uy. Y voy a tejer de regreso y les veo de regreso. Aquí al regresar ya estoy llegando. Y ahí voy a tomar dos puntos juntos, que sería una lazada. Y otro puntito de esta manera. Ahora sí, vamos con la otra partecita donde tejimos todo normal. Aquí vamos a empezar a cerrar puntos, pero los voy a cerrar en revés. Y vamos a cerrar nuestros puntos hasta donde está nuestro marcador. Recuerden que tenemos que estar contando 14 y 6 en esta primera vuelta. Entonces vamos a empezar
1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Ahí hago una pausa para contar mis puntos, que no me vaya a pasar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me falta, dejo, cierro 1 y 1 más. Ok, entonces vamos a tejer de aquí igual como se presente. Al dar la vuelta, voy a tejer como se presenta y les veo aquí. Vuelvo con ustedes cuando esté cerca. Aquí le cortas, por favor, donde se ve que ni estoy hablando ni estoy haciendo, porque se me olvidó apagar la cámara y pues siguió corriendo. Nada más le cortas hasta donde está la instrucción. Ok, entonces aquí ya me estoy acercando. Y miren, esta lazada corresponde a esta disminución. Entonces aquí ya no voy a hacer más que tomar dos juntos. Solamente tomé dos juntos. Me paso del otro lado. Y tomo dos juntos nuevamente aquí.
y tejo lo que corresponde. ¿Sí? Ahí sí sigo tejiendo normal, normal. ¿Vale? Entonces regreso con ustedes ahorita que esté de regreso por la parte de atrás cerca de aquí. Ya estoy de regreso y ahí tomo dos juntos nuevamente. Y me voy a pasar del otro lado. Esta partecita yo les recomiendo que la tejan al mismo tiempo para que se vayan tejiendo la misma vuelta y no quede raro. Tomo dos juntos. Y voy a tejer todo como se presenta. ¿Vale? Entonces regreso con ustedes cuando esté del otro lado. Aquí ya estoy también otra vez. Aquí voy a tomar lazada. Fíjense aquí. Voy a tomar lazada. Voy a pasar mi puntito sin tejer. Tomo dos juntos. Los tejo de derechos. Y paso mi puntito por encima de ese. Esto es para que no se pierda mi figura. ¿Vale? Ahora vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Miren, ya nada más nos falta disminuir 2. Del otro lado, vamos a aquí se veían amontonados los puntos. Vamos a tomar dos juntos. Este y este. Dos. Y aquí sí me da para hacer mis puntos normales. Ahorita que regrese, contamos los puntos de esta partecita. Ya estoy de regreso aquí. Aquí vamos a tomar dos juntos. Y del otro lado también vamos a tomar dos juntos. Cuando ustedes los cuenten, en este les puede quedar uno o dos puntos más y en este, porque nuestras vueltas empezamos, por ejemplo, en una empezamos a trabajar por la parte de enfrente y en la otra por la parte de atrás. Por eso nos pueden variar los puntos en la misma vuelta. El punto es que para cuando se termine de trabajar el hombro, nos tienen que quedar la misma cantidad de puntos. Ahorita regreso con ustedes cuando esté aquí. Miren, aquí llevo 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos quedaban 15 en la parte de enfrente. Aquí voy a hacer mi cambio normal, perdón, lo normal, lo que sigue de mi puntada. Y aquí me tocaría una lazada, no la voy a hacer ya. Ya nada más voy a tomar dos juntos. De esta manera. ¿Vale? Entonces aquí ya me quedaron mis 14 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, que son los puntos del hombro. Ahora, acá me pueden variar. ¿Sí?
Acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 puntos todavía. Entonces quiere decir que tengo que todavía disminuir 3 puntos. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar dos juntos. Aquí ya no voy a hacer lazada, solamente voy a tomar dos juntos más. De esta manera, llevo 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, ahorita se los cuento para que no las haga pelotas. Vamos a contar para que veamos cómo vamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Me falta eliminar solamente uno. Y ahorita tejo y les veo cuando esté cerquita de aquí. Ya estoy muy cerquita. Y ahí vamos a tomar un punto más. ¿Ok? Entonces ya nos quedaron 14 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos de cada lado. Voy a terminar mi vuelta porque tengo que pasar de este lado. No me puedo quedar con mi hebra aquí y aquí, sino que tengo que terminar. Recuerden que como vamos tejiendo al mismo tiempo, aquí ya no hago ninguna reducción, simplemente tejo. Y lo que voy a hacer, que es el siguiente paso, voy a checar hasta dónde voy comparándolo con la prenda, con la pieza de atrás. ¿Ok? Entonces, aquí en los orificios, vamos a contar cuántos tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Todavía me falta siete, ¿sí? Y me tienen que quedar los mismos que de la parte de atrás. Y acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Esto es lo que me falta tejer sin hacer ningún cambio en esta parte. ¿Sí? Voy a tejer esas vueltas que son necesarias sin hacer ningún cambio. Ya, ninguna reducción ni nada, solamente como se presente nuestra puntada. Y entonces regreso con ustedes cuando ya esté. Ok, ya llegué en la distancia que necesitaba. Y nuestro cuellito nos tiene que quedar más o menos así. Ahora, quiero decirles algo importante. Este cuellito, perdón, esta partecita de los botones la pude haber hecho más larga. Lo que quiero, o mi propósito era que primero hicieran lo de la sisa para que no se les juntara la labor, elaborar la sisa y al mismo tiempo esta parte. Pero normalmente hubiera quedado un poquito más largo, donde empecé la sisa. Nada más que no quise, como, pues meterle más elaboración para que se sea muy fácil. Ahora, lo que voy a hacer ya ahorita, voy a cerrar mis puntos, pero recuerden que los tengo que cerrar con mi aguja gruesa. Entonces, aquí vamos a cerrar en revés. Esta aguja es del número 6. Y volteamos nuestros puntos y tomamos dos juntos, volteo mis puntos y tomo dos juntos
Entonces, así van a cerrar los hombritos, ¿vale? Entonces terminan y la hebra se va a quedar aquí. La pueden dejar un poquito larga y este se cierra de la misma manera y nuestra hebra se queda acá, ¿vale? Entonces, pues ya les veo para el paso que sigue, por favor. Ya tengo mis dos piececitas. Ahora lo que nos vamos a hacer es que vamos a pegar las dos partes del hombro. Esta es una pieza y esta es la otra pieza, ¿vale? Entonces voy a poner la parte de enfrente de mi labor, con la parte de enfrente de la otra pieza y van a quedar por la parte del centro. Aquí es donde vamos a empezar nuestro pegadito de esta parte. Podríamos pensar que lo que me correspondería hacer después serían las mangas. Miren, con esta lana, son 200 gramos los que teníamos nada más de este material. Y de ese material me queda esta partecita y esta. Es todo lo que me queda. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, voy a hacer el cuello y si nos sobra un poquito, nos quedaría para la manga. Pero como son dos mangas y llevan resorte, posiblemente tengamos que conseguir un poquito más del material, como 50 gramos más para las mangas. Ok, entonces ahorita con lo que tenemos vamos a terminar el cuellito y ya veremos qué alcance tenemos con nuestros 200 gramos. Tal vez la playera se puede quedar como escalada, se puede quedar con nada más el resorte de lo que sería la manguita, ¿vale? Ya yo creo que al final les digo más o menos lo que se van a llevar de material por si quieren tejerla en talla grande o mediana grande o extra grande. Ya les diría más o menos el material. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es con la hebra que me quedó por la parte del centro de la labor. Esa es la que voy a insertar en mi aguja. Una aguja caneva, o yo utilizo casi siempre esta porque por la punta puedo coser con mucha facilidad. Entonces, ahorita que esté insertada, ya empezamos. Ya tengo insertada mi aguja. Entonces, aquí es mi hombro. Esta es la parte de interna de la labor. Y voy a abrazar con el primer punto esta parte. Abracé. Y voy a empezar a tejer, a pegar como si estuviéramos pegando una prenda que se nos descose. Me regreso un poquito. Aquí sí tienen que pegar en su punto, en su última vueltecita, porque como están los hoyitos, pues ahí en los hoyitos no podemos hacer ninguna puntadita.
Bueno, voy a terminar y ahorita ya les muestro cómo queda, ¿vale? Miren, nos queda así nuestro pegado, ¿vale? Entonces, esta hebra no la voy a cortar, la voy a zafar nada más y la voy a dejar ahí para, por si, le voy a poner la manguita, esa hebra me va a servir para continuar pegando, ¿vale? Entonces, pegamos la otra parte del otro hombro igual. Ya tengo pegados mis dos hombros, ¿vale? Ahora, mi prenda está por la parte de adentro, por la parte interior, está. Esta partecita la voy a unir aquí, por la parte de adentro. Entonces, con un poquito de lana, voy a acercar un poquito la cámara a ver si me alcanzan a apreciar. Porque esto nos tiene que quedar parejito. Ahí. Mi esquinita, donde inicié mis 6 puntos, ¿se acuerdan de los del centro? Ahí tiene que quedar. Vamos a fijar esta. No se alcanza a apreciar muchísimo, pero vamos a tratar. Los primeros puntos, fíjenlos bien, por favor. Así. Y van a ir dando una puntadita ligera en la primera vueltecita. De esta manera. Ligera. Y hasta ahí. Y ahí donde empezamos se va a encontrar con la otra hebrita, que fue donde se metió una hebra. Ahí es donde vamos a fijar nuestros dos hilos en un nudito sencillo. Y aquí ya pueden cortar, ¿vale? Aquí pueden, lo que pueden hacer con su labor cuando les queden estos, a veces algunas lanas, si les pasan, les queman ligerito, les queda perfecto. Y miren, este sería el frente de nuestra labor. Ahora, en esta parte yo no les puse botones, perdón, no les puse ojales para los botones. Les voy a decir por qué. Porque queda muy calado. Entonces, en realidad, nada más hay que buscar unos botoncitos pequeños que puedan entrar sin ninguna dificultad. Queda muy, muy calado por el tipo de material, ¿vale? Pero así les quedaría esta partecita. Miren. Ahora vamos a voltearla. Y vamos a ver qué tal nos queda o cómo se ve. Miren. Queda muy padre esta partecita, ¿sí? Ahora vamos con el paso del cuello. Miren, antes de pasar al cuello, quiero sacar una foto de cómo se ve la prenda sin el cuello, que sería el cuello polo, y sin lo que es la manga, nada más así como está. Pero para eso voy a pegar mis dos botoncitos de aquí. Ahora miren, yo tengo estos botoncitos. Les comenté que no le había hecho ojal aquí porque estaba muy calado. Y realmente sí pasan con mucha facilidad. Miren, voy a pasar aquí uno en esta partecita. Aquí y miren.
pasa sin ningún problema, por eso no hice la lazada para hacer el ojal, ¿ok? Entonces voy a pegar dos botoncitos, no van a ser muchos, solo dos. Y miren, saqué de toda mi hebra, nada más saqué un cabo para pegar el botón. Es una prendita, ustedes nada más cuando hagan eso, si se facilita la lana, porque hay unas lanas que no se facilita, y nada más sacan una sola hebrita para que peguemos. Esta lana se ve que la tiñen ya cuando está el hilo reforzado, entonces es cuando la tiñen porque salen cosas blanquitas. Entonces así, nada más tendrían que retirar una sola hebra para pegar los botones de esta manera, ¿vale? Entonces yo aquí ya la tengo y lo que voy a hacer es que voy a pegar dos botoncitos. El primero lo vamos a tratar de pegarlo no completamente hasta arriba, un poquitito abajo. Y lo vamos a hacer en esta parte interna, ¿verdad? ¿Vale? Para que cuando nos caiga en el otro, en la otra parte, ahí pueda entrar sin ningún problema. Y vamos a pegar. Esto lo voy a hacer solamente para poner en. Ahorita voy a checar si es en el maniquí o se mide la playerita, la persona que la va a modelar. Cuando tengan posibilidad, siempre peguen los botones con la misma lana, porque aparte de que no batallan en buscar los colores, las lanas, la mayor parte de las lanas son mucho muy resistentes. Entonces es muy difícil que se les caiga un botoncito. Muy muy complicado que se caiga un botoncito si es pegado con la misma lana. Bueno, aquí ya pasé tres vueltecitas y lo que voy a hacer es rematar mi. Ahí está. Y ahora sí vamos a cerrar, vamos a cortar. Siempre que pongo botones trato de reforzarlos súper, súper bien. Entonces ahí cortamos. Ya está nuestro primer botón. El botón se pone en la parte interna, ¿vale? En esta parte interna. Ahora vamos a pegar el otro botoncito. Por aquí. Ok, tres vueltecitas y con eso es más que suficiente. Acá es donde les reforzamos un poquito. Ok, ahora sí cortamos. Y miren, nos quedan nuestros botoncitos. Vamos a meterlos ahí. Y lo metemos ahí. ¿Vale? Miren, ya nos quedó. Ahora, yo hilvané esta parte de acá, nada más le puse un hilván,
Todavía no la cosí porque le vamos a sacar una foto así como está. Y entonces ya regreso con ustedes para continuar lo del cuello. Ok, ya se le sacaron fotos a la prenda puesta. Por si ustedes quisieran, si alguien nada más se anima a dejarla hasta aquí, ya. Yo ya le quité el hilván de la orilla porque vamos a pasar al otro punto. Pero si alguien quiere quedarse con la playerita así, la verdad es que se ve bien bonita. Y ya nada más sería darle un buen acabado y los hilos, que sería como para terminar. Pero nosotros aquí vamos a hacer el cuello, porque el propósito de esta prenda es el cuello polo, para verlo, ¿vale? Entonces vamos a utilizar un ganchito, que en este caso es un ganchito del cero, y unas agujitas circulares del número 3. ¿Vale? Y pues vamos a iniciar con la montada de nuestros puntos. Miren, vamos a hacer el montaje por la parte interna de nuestra prenda, en el cuello. Aquí. Vamos a librar como 6 puntitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí en el séptimo puntito, que sería este, vamos a meter la hebra. Voy a jalar y paso los dos. Este sí es importante, el primero, igual que nos quede apretadito. Los demás ya no tanto. Este después lo vamos a fijar, este hilito. Y nos vamos a ir de esta manera. Este lo vamos a hacer otro punto, muy pegaditos. ¿Sí? Aquí. Aquí son dos puntos. Uno y dos. Uno y dos. Y pasamos un punto. Aquí hay como una separación, porque es donde se eliminaron un punto, punto por punto. Entonces aquí nos vamos a ir con cuidadito. Ok, ahora vamos a pasar nuestros puntitos a nuestra aguja circular. Este se va a contar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se me había zafado, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, se preguntarán por qué los conté, porque estos mismos 20 puntos me tienen que quedar en esta parte hasta el hombro. Por eso es importante que tenga como el dato. Me tienen que quedar la misma cantidad de puntos aquí y acá. En la parte de atrás no hay problema, pero en los dos frentes sí. Entonces, así se van a ir van a ir montando todos sus puntos.
Aquí se dieron cuenta que nada más pasé uno y en la lazada otro puntito. Y en esta parte de atrás vamos a poner, perdón, en esta partecita que es como la parte plana, esto es como la de la, lo de la curvita. Aquí se va a hacer 1, 2 y en el orificio un puntito. Y otra vez 1, 2 y en el orificio. ¿Vale? Entonces así se van a ir. Nada más necesitamos checar que nos vayan quedando los puntos que necesitamos de enfrente. Ok, regreso con ustedes cuando ya tenga esta parte hasta acá de puntos montados. Espero que con esto les sea suficiente, que no tengan ningún problema. Yo ahorita ya nada más les voy a decir cuántos puntitos me quedaron en total. Ya tengo todos mis puntitos montados. En total son 78 puntos en todo. Pero recuerden, aquí enfrente me quedaron 20 puntos de un lado y 20 puntos del otro lado, ¿vale? Entonces, vamos con nuestra primera vuelta. Siempre la primera vuelta después de montar, vamos a tejer nada más la hebra de abajo. Y vamos a empezar con dos. Revés, dos, derecho y derecho. Y así se van a ir todo hasta que terminemos. ¿Vale? Entonces los veo ahorita que termine mi vuelta. Aquí terminé también con dos revés. ¿Vale? Cuando ya vayan a hacer su segunda vuelta y las vueltas que siguen, ya no van a tomar la hebra de abajo nada más, sino que aquí los derechos toman la hebra de abajo. Y los revés toman la hebra de arriba, que sería esta. Hebra de abajo y hebra de arriba, ¿vale? Esto es todo. Ahorita lo que vamos a hacer con nuestro resorte, yo les voy a ver hasta que tenga una cantidad considerable. Regreso con ustedes hasta entonces. Ya estoy con mi cuellito avanzado. Nada más quiero decirles esto. Miren, yo tejí 6 centímetros estos 6 centímetros de en cuestión de resorte de dos derechos, dos revés, que serían 2 pulgadas y media. Y después de que tejí mis 6 centímetros empecé a hacer punto bobo. ¿Sí? El punto bobo consiste en, para las que no saben, en hacer derecho o revés por los dos lados. En este caso yo empecé con revés. Miren, aquí se ve mi revés. De este lado. Hice 2, 4, 6, 7 vueltas, ¿vale? Ahora ya estoy prácticamente, bueno, les voy a mostrar a las personitas que están empezando. Miren. Aquí yo hice al revés. Cuando estaba por la parte de atrás, hice revés, y cuando estaba por la parte de enfrente, hice revés. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy por la parte de enfrente, y estos son derechos, pero para que no salga el punto bobo, tenemos que tejer siempre revés. Por la parte de enfrente o por la parte de atrás, revés. ¿Sí? Entonces, cuando regrese, es revés. Y cuando esté por enfrente, revés. ¿Vale? Así nos queda el punto bobo. Y ya vamos a terminar de tejer nuestro cuellito.
Miren, tengo ahorita que hacerle un detallito a la playera antes de que iniciemos el cuello, que va a ser parte del proceso. Y le vamos a pasar una orillita a gancho en esta parte. Después de ahí empezaremos a montar lo que es nuestro cuello. Y vamos a hacer lo siguiente. Déjenme enfocar aquí. Aquí. En cada punto vamos a ir haciendo un punto bajo. En cada partecita del cuello. Así. Se van a ir. De esta manera. Ok, entonces así se van en cada puntito que haya. Esto nos va a servir para tapar esta costura y para que podamos hacer nuestro cuellito polo sin ningún problema y no se vaya a ver esa costura fea ya cuando esté en nuestro cuello. Ya después ustedes van a ver cuando ya lo terminemos a qué me refería. ¿Vale? Entonces así se van en todo el cuello alrededor. Y yo regreso con ustedes cuando ya lo tenga. ¿Ok? Entonces, ahorita nos vemos. Miren, ya hice la orillita y aquí corté mi hebra. ¿Vale? Está alrededor de todo mi cuello. De esta manera. Ahora vamos a empezar a hacer nuestro cuellito polo. Vamos a empezar por esta parte de atrás, que sería la parte de la mano derecha, pero lo voy a hacer por la partecita de atrás. Así. Ahora con mi hebra voy a hacer lo siguiente. Voy a contar 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en ahí vamos a meter nuestro gancho y voy a hacer esto. Chequen bien esto porque este detallito es importante para que nos quede bien nuestro cuello polo. Aquí voy a tomar dos juntos. En este mismo orificio voy a tomar un punto más. Tengo dos. Voy a tomar una lazada y en el segundo hoyito tomo otro. Una lazada y tomo otro. Lazada y tomo otro. ¿Vale? Vamos a contar que aquí nos queden 10 puntitos. Estos dos son uno solo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo una lazada que sería 9 y con este puntito serían 10. ¿Vale? Ahora ya aquí vamos a irnos en cada orificio haciendo nada más jalando y me voy a quedar así, nada más en cada orificio. Ya no voy a hacer lazada. Después de que los tenga montados así,
los voy a pasar a mi aguja por la parte de atrás. Voy a pasarlos a mi aguja de cordón. De esta manera. Se me zafó un cabo, no lo puedo dejar zafado. Ahí está. Otra vez. Y así van a ir haciendo ya todos los puntitos. ¿Vale? Entonces, nada más hacen lo que les comenté. Así meten, jalan. De esta manera. Y pasan a su aguja. Ok, entonces yo les voy a ver ahorita hasta que esté como por esta partecita. 10 puntitos antes de llegar al final, miren, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntitos antes vamos a empezar a hacer lo que hicimos al principio. Aquí voy a tomar, en este caso, con mi gancho, va a ser un punto bajo. Déjenme zafar esto, así, para que se pueda apreciar. En esta parte voy a tomar mi lazada y un punto bajo. Serían dos puntos ahí, lazada 3. Y el que jalo 4, lazada 5 y el que jalo 6, lazada 7, 8, lazada 9 y el que jalo 10, ¿vale? Y me tienen que quedar 6 puntitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos libres, ¿vale? Entonces los paso a mi aguja redonda. Ahora, es importante que ustedes cuiden que los puntos de aquí enfrente, de esta parte hasta aquí, sea la misma cantidad que los puntos de acá. Si les llega a variar por uno o dos puntos, no hay problema. Pero si les variara por tres, cuatro puntos más o menos, pues sí hay problema porque se vería una parte del cuello más grande que la otra. Entonces hay que es importante que chequen. Yo ahorita nada más les voy a decir la cantidad de los que me quedaron. Me quedaron en total 104 puntos en todo, en total, pero del hombro hacia acá abajo me quedaron 28 puntos de cada lado. ¿Vale? 28 de este lado y 28 de este lado. Entonces, pues vamos a empezar a hacer nuestro cuellito. Vamos a tejer en nuestro cuellito lo que hicimos acá. Van a ser dos revés. Vamos a empezar con dos revés. Revés. Y mi lazada la voy a tejer de revés, pero quiero decirles que aquí vamos, esta lazada no voy a tomar la hebra de abajo, voy a tomar la hebra de arriba, esta, dos revés, para cruzar el hilo y no nos quede un orificio,
dos derechos, aquí sí tomo la hebra de abajo, derecho, esta es una lazada, la voy a torcer mi hebra y lo tomo de derecho, dos revés, revés, y aquí también voy a tomar mi hebra de arriba en revés. Entonces tengo dos revés y dos derechos, dos revés. Y aquí tomo derecho. Y esta hebra, que era mi lazada, la voy a tomar de esta manera. Revés. Y esta lo toma así. Lo único que tienen que hacer con las lazadas es cruzarlas para que no se vean los huecos. ¿Sí? Porque aquí hicimos unos aumentos. Eso fue lo que hicimos. Ya después les voy a decir por qué hicimos estos aumentos. Entonces vamos con dos revés, dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés. Derecho. Y aquí ya normal, derecho, tomando la hebra de abajo. Revés y revés. Derecho, derecho, revés y revés. ¿Ok? Entonces así van a terminar hasta acá. Acuérdense nada más de terminar cruzando nuestras lazadas, ¿vale? Entonces ahorita les veo llegando allá. Miren, ya voy a llegar a los puntos que tengo que cruzar para que no se vean feos. Entonces aquí me tocaría derecho, pero era una lazada. Entonces solamente la tengo que cruzar. Dos derechos. Este sería de revés. Y aquí me tocaría otro revés de este lado. Así. Derecho. Y agarro la hebra de esta manera y lo tejo en derecho. Revés. Revés. Y derecho y derecho, ¿vale? Entonces así va a ser ya ahorita, todo lo que sigue lo van a tejer como se presente, por la parte de enfrente o por la parte de de atrás, y bueno, pues de esta manera, ¿vale? Y aquí ya toman sus puntos por donde se tienen que tomar, el revés por la hebra de arriba y el derecho la hebra de abajo, que sería esta. De esta manera. ¿Vale? Entonces yo les veo cuando ya tenga el largo del cuello que quiero. Miren, ya tengo el largo del cuello que quiero. ¿Sí? Entonces ya nada más me va a corresponder cerrarlo. Quiero decirles que prácticamente el estambre ya se me terminó de los 200 gramos. Entonces para esto les alcanzaría una bolita de 200 gramos. Esto es todo lo que me sobra. ¿Sí? Sí le voy a hacer la manga larga sí le voy a hacer la manga larga, pero se tuvo que conseguir una bolita más del mismo material. Los matices ya no son exactamente iguales. Estos tienen más brillo y estos están más opacos. Pero es el mismo tipo de material. ¿Vale? Entonces yo cierro ahorita esto. Les voy a decir cómo.
vamos a cerrar todos nuestros puntos. Recuerden que yo a esta parte le llamo a veces rematar puntos, para que vayan conociendo mi lenguaje, que no es la manera correcta, sino cerrar puntos. Eso sería. Entonces aquí vamos a tomar dos juntos en revés. Estos dos juntos. Este lo voy a regresar, pero este puntito lo voy a voltear para poderlos tomar en revés. Igual lo volteo y tomo dos en revés, ¿vale? Entonces, pues así me voy a ir toda mi vuelta y ya ahorita les presento nuestro cuello terminado. ¿Ok? Entonces les veo hasta que ya esté todo el cuellito cerrado. Ahí está. Y nos va a quedar de este lado, nos va a quedar así. ¿Vale? Ok. Regreso con ustedes. Miren, ya terminaría así nuestro cuellito. Ya está aquí cerrado. Ahora, cuando empezamos a hacer el cuellito, en esta partecita de aquí le hicimos unos aumentos. Esos aumentos nos sirven para que esta parte tenga mejor caída hacia abajo. De lo contrario, me quedaría así el cuello. Muy, muy abierto en estas partes, así. Si no le hacemos esos aumentos. Entonces, el punto es que el cuellito sí tenga su forma hacia abajo. Hay cuellos que los pueden hacer muy cerrados, pues con mayor aumentos, pero pues un cuello sport normalmente va así, ¿vale? Entonces por la parte de atrás, miren, tiene que cubrir esta parte de esta manera, que todavía al lavado esto va a estirar, entonces todo va a estirar porque si laza, va a estirar todo. Va a cambiar, posiblemente se cierre el punto un poquito, pero va a cambiar al momento de la lavada. Entonces ya terminamos hasta aquí. Miren cómo queda esta parte del cuello. Así nos queda, donde está la montada de los puntos. Y por la parte de acá, miren, sí tapamos como la costura con lo que hicimos a gancho. Se tapó. ¿Vale? Y yo lo hago por la parte de adentro para que al momento de que el cuello caiga, tape costuras. Aunque aquí la costura se ve bonita, pero normalmente el cuello las tapa. Si yo lo hubiera hecho al revés, esta costura me hubiera quedado acá adentro. ¿Vale? Entonces, ya ustedes van, cuando vayan aprendiendo, solitos van a ir agarrando y haciendo los cambios que ustedes crean que son necesarios, o como le podríamos decir así, cada quien va haciendo sus propios trucos, ¿vale? Entonces hasta aquí, pues prácticamente ya vamos bastante avanzaditos. Ahora nos toca la manga. Respecto a la manga,